Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias. La comisión de investigación de la que estamos tratando constituía una de las, o formaba parte de una de las seis medidas, de una de las seis exigencias previas que puso el grupo de Ciudadanos para sentarse a negociar con ustedes nuestro acuerdo de investidura que ha permitido que el señor Rajoy sea en este momento presidente del Gobierno. Eran exigencias previas y no negociables porque tenían que ver con la regeneración. ¿Cuál creen ustedes que es el origen de la desafección política en España? De la mala fama muchas veces inmerecida que tenemos los políticos en España. Del descrédito de las instituciones españolas. Pues miren, el origen está en la mezcla de dos ingredientes que forman un cóctel explosivo. Que por primera vez el ascensor social ha dejado de funcionar en España en los últimos años, por primera vez en muchísimo tiempo, que por primera vez en mucho tiempo los padres han pensado que sus hijos iban a vivir peor que ellos, con un segundo ingrediente que es la corrupción política. Esto es fundamental. Y tan fundamental es que por eso les hicimos firmar ese acuerdo con carácter previo referido a condiciones de regeneración. Y una de ellas era la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. No nos fiábamos de ustedes, no porque personalmente, uno por uno, no sean ustedes dignos de confianza, sino porque no creemos que aquellos que están, o algunos de los que están en el origen de esa desafección de la que hablaba, vayan a regenerar motu propio la política española. ¿Acaso no nos hemos entendido y no nos estamos entendiendo en muchas cuestiones? ¿Acaso no estamos llegando a acuerdos en políticas que mejoran la vida de la gente? ¿Qué sucede, señores del Grupo Popular, cuando llegamos al capítulo de la corrupción? ¿Por qué cuando llegamos ahí empiezan a faltar a su palabra? Yo firmé, junto con el portavoz del Grupo Popular, que hoy no está aquí sentado, y me sabe muy mal porque debería estarlo, firmamos él y yo un acuerdo que comprometía a crear esa comisión. Pacta sunt servanda, los acuerdos están para cumplirse y ustedes han intentado eludir esa obligación. Están obligados a cumplir con sus compromisos. ¿Cómo no comprendieron que eso se iba a hacer igual? ¿Cómo no entendieron que existe una mayoría alternativa? Yo creo que si la virtud no les asistía, por lo menos la inteligencia sí les ha asistido siempre. Si se va a formar la comisión de investigación igualmente, ¿por qué no se suman? Yo creo que tiene que ver con que ustedes siguen por inercia en la actitud de una mayoría absoluta de la que ya carecen, al modo de esos viejos nobles arruinados. Ustedes ya no tienen mayoría absoluta y se van a tener que acostumbrar, y eso exige un cambio de actitud, un cambio de estilo, y si me lo permiten y si me dejan que les dé esta pista, también la comprensión de que existen restricciones estratégicas para quien no tiene mayoría absoluta. Porque, como les decía, con ustedes o sin ustedes, la comisión se va a crear. Y ustedes sabían que se iba a crear. Por eso yo, que les tengo a ustedes por inteligentes y que no prejuzgo, porque aquí no les vamos a juzgar, aquí vamos a buscar responsabilidades políticas. Por eso yo comprometí mi palabra delante de los medios de comunicación diciendo: tengo la absoluta convicción de que el señor Hernando, bienvenido, vendrá conmigo el lunes, lo dije, es un jueves, en una rueda de prensa, y nos presentaremos juntos en el registro para solicitar la creación de esa comisión. Pues bien, no sucedió así. Y no lo entiendo, don Rafael, no
lo entiendo. Cuando nosotros instamos a la creación de la comisión de investigación por la corrupción del Palau de la Música, ustedes nos apoyaron en el Parlament de Cataluña para que se investigara a Convergencia. Cuando instamos a la creación de la comisión de investigación por el caso de los cursos de formación en el Parlamento andaluz, ustedes nos apoyaron para que se investigara al PSOE. Pero cuando se trata de investigar el caso Bárcenas, ustedes piden que se investigue a todo el mundo, es decir, a nadie. Detrás del caso Bárcenas, no creemos que exista un mero problema de irregularidades de un señor. Yo ahora podría recrearme con las indemnizaciones en diferido, la contabilidad extracontable o el ensañamiento con los discos duros. No lo voy a hacer porque no quiero hacer chistes, porque esto no es divertido, no tiene ninguna gracia. Creo que existe en España una forma de corrupción institucionalizada. Creo que existe en España un entramado dedicado a las mordidas, a conceder obra pública a cambio de financiación en negro. Ayúdennos, por favor, a descartar esa terrible hipótesis. Ayúdennos a descartarla. Porque si no nos ayudan a descartarla, yo estoy seguro que sí lo harán. Creo que han comprendido que van a tener que votar a favor de la creación de esta comisión. Por lo tanto, lo plantearé de otra manera. Si no descartamos la existencia de este tipo de entramados, le aseguro que para algunos de nosotros no habrá piedad para con los corruptos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Girauta. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,